Cambiamos de tema, ya está aquí Roberto Aguilar con información financiera y económica. Robert, buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Fíjate que los mercados eh, animados justamente por el tema, de, se dio a conocer el dato, por ejemplo, de la inflación en Gran Bretaña, que fue menor a lo esperado, y esto está reforzando justamente la apuesta de que a partir del próximo año vamos a ver ya disminución de las tasas de referencia en todo el mundo. Los mercados están pues cerca de su máximo de dos años. Así el comportamiento y la respuesta a esta tendencia. Todavía faltan algunos indicadores por lo que resta de la semana, justamente de Estados Unidos. Mañana vamos a tener también de México como el dato de la inflación. También te comento que Brasil desbanca a Estados Unidos como mayor proveedor de maíz a China y amplía su participación también en el mercado de la soya. Esto es interesante, Mario, porque fíjate que apenas hace un año. Justamente eh, China eh, removió las limitaciones que tenía para comprar o importar maíz proveniente de Brasil y bueno, mira, ahora ya desbancó justamente a Estados Unidos en este intercambio comercial. Y bueno, fíjate un dato muy interesante que tiene que ver con la inteligencia artificial, que para mí es el acontecimiento, la palabra, lo que sucedió, lo más relevante en este año tendría que ser la inteligencia artificial, es que fíjate que un inventor, un desarrollador justamente de Estados Unidos trató en Gran Bretaña, de que se le dieran eh, pues registrar las patentes de experimentos, de desarrollos que se realizaron a partir de la inteligencia artificial y las autoridades de Gran Bretaña dijeron que no, esto es interesante porque habla también de esta gran actividad y dinamismo que tiene la inteligencia artificial. Querían que justamente se le validara también lo que está generando la inteligencia artificial como una cuestión de patente, lo cual pues no se logró. También el tipo de cambio, Mario, cotizando en 1706, ayer marcó un 1703, que es justamente el mínimo del mes y con esto pues... La ganancia, la apreciación 12.2%, ya había que ver, pero muchos anticipan que probablemente pudiéramos cerrar el año por debajo de los 17 pesos por dólar en su modalidad interbancaria. Faltan algunos días, estaremos pendientes justamente de esta situación. Y bueno, los analistas consultados por Citibanamex en esta encuesta que fue la última del año, mejoraron su expectativa del producto interno bruto para el siguiente año, pasó de 2.2 a 2.3%, mientras que para 2023 se mantuvo en 3.4% y pensar, Mario, que en algún momento del año pues pensamos que iba a haber recesión en México, mira, no sucedió, 3.4%, mientras que las expectativas del tipo de cambio pues también se fortalecieron para el cierre del 2023. Y de 2024. El consenso espera ahora 17.50 el cierre de, de este año, por debajo de la estimación anterior que era 17.73, y para finales de 2024 se ubicó en 18.65 contra 18.80 pesos por dólar, de apenas hace. Dos semanas. Y en el último, en el penúltimo mes del año, las casas de bolsa fueron las instituciones que recibieron las multas más altas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y tres intermediarias acumularon 18.6 millones de pesos. No actuar conforme a las instrucciones del cliente, realizar operaciones no autorizadas por la Secretaría de Hacienda y la falta de un programa de revisión de control interno fueron las principales causas. Siguieron los bancos con 12.7 millones de pesos, donde Autofina, HSBC y Santander fueron las tres instituciones con las multas. Multas más altas que sumaron 12.7 millones de pesos. Así es que bueno, es interesante comentar que estas multas no son necesariamente de, de este año o del año anterior, sino son procesos que han tardado y que ahora se van a conocer justamente cuando la autoridad llega a una resolución final para aplicar esta sanción económica. Mario, ¿cuáles son las cinco ciberestafas más, popula más populares para esta Navidad 2023? Aquí la información de la Asociación de Bancos de México. Compras de última hora y deseos tecnológicos. Artículos de lujo a precios muy bajos. Felicitaciones navideñas maliciosas. Estafas a través de redes sociales y el WhatsApp y notificaciones y facturas fraudulentas. Es decir, cuando tú recibas un mensaje a través de tu correo electrónico o de tus redes sociales correspondientes a esta situación, porque luego de repente estos artículos de lujo a un precio, pero que no lo crees, pues es un gancho que están utilizando justamente para hacer caer y robarte tus datos. Y bueno, ya la ABM te decía, identificó estas cinco modalidades para esta, esta temporada del 2023, así es que hay que tener mucho ojo y no dejar que la efusividad de las fiestas pues nos descuide un poco también el tema de nuestra información para hacer una operación en el comercio electrónico. Mario. Sin lugar a dudas, mi querido Robert, imagínate lo duro que se trabaja en este país y lo difícil que es a veces conseguir un buen aguinaldo para que se vaya a ir en una estafa de este tipo. Así que a tener mucho, mucho cuidado con todas las operaciones que se hacen en eh, la banca electrónica, pero sobre todo con establecimientos, donde pones las tarjetas, tus datos, eh, establecimientos en línea. Eh, porque pues eso es de cuidado y también pues todos los correos o WhatsApps que te lleguen, que te lleguen y que tú le des clic a cualquiera de estos pues no es nada recomendable porque puede ser precisamente un robo de datos o una estafa. Gracias Roberto Aguilar. Al contrario Mario muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Buen miércoles vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo volvieron a subir este martes impulsados por los ataques a navíos en el Mar Rojo. Así, el brend sumó 1.64% para venderse en los $79.23 dólares por barril, mientras el estadounidense West Texas se cotizó en los 73.44 dólares, una ganancia del 1.33. Por su parte, la mesa mexicana de petróleo avanzó 1.88% para ubicarse en los 69.50 dólares por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 11.50%, mientras que los 78 días alcanzan el 11.09. En el mercado bursátil, la bolsa mexicana de valores cerró operaciones con una baja del 0.07%, el Standard Poor's sumó 0.59, mientras que Nikkei gana 1.37%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Omex con 8.33%, Médica subió 8.21, mientras que Axtel se incrementó 6.77%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Orvia con 3.35%, TMM cayó 3.07, mientras que Fragua descendió 3.01%. Israel Morales, eran, no me de pro